practicas más, vas a estar bien. La ciencia del Shinen Shikun es un cuerpo de conocimiento muy vasto y profundo para la salud y la evolución de la humanidad creado por el Dr. Pan en el siglo XX. Y es un cuerpo de conocimiento que está vivo y sigue creciendo y evolucionando a través de sus discípulos directos como nuestro ser. Sigue evolucionando a través de sus discípulos como el maestro Chen. Por eso yo quería que nos hablara de su trabajo con las percepciones internas. Qigong practice to draw back our mind, normally with closed eyes, focus with insight. For beginners, focus with your body, or maybe you can feel some qi, focus with qi. What I teach the psychology of the inner perception is more focus with the mind. Entonces, en la práctica de Qigong, en general, cerramos los ojos y enfocamos la mente dentro del cuerpo y con otras prácticas también.
pero especialmente con la práctica de la percepción interior, estamos enfocando la práctica en el interior y dentro de la mente. Now we translate to English called Psychology of Inner Perception. Actually, in the 1990s, when Master Pang gave us a class, he talked maybe in the future we have the Qigong psychology, the psychology of Qigong. Ahora lo traducimos como la psicología de las percepciones interiores, pero ya en los años 90, cuando el maestro Pan estaba enseñando, dijo que en el futuro se iba a desarrollar la psicología del Qigong. One reason now in China, last several years, last 10 years, the direct talk Qigong may be some difficult. So create a Chinese name, Jue Zhi. Xinlixue, Jue Zhi psychology. Jue is sense, Zhi is like a knowing, know. If translate to English, they use inner perception. Después surgieron algunos como inconvenientes en esto. Se dio como otra traducción, ¿no?, dentro de China, y se tradujo así como percepción interior. I know your book is in English and perdón, que pronto va a estar en castellano también el libro. Me gustaría que nos contara un poquito de eso, por favor. Can you tell us about the book translated in Spanish? The book already translated to English. The Spanish translates already finished. Now just make a checking, and now also a contact with the publishing house. I think it will be published soon. El libro está traducido al inglés y publicado en inglés, y también está completamente traducido al español. Se está esperando ahora poder editarlo y publicarlo en una editora, y entonces va a salir pronto en español. Y por último quería saber, ¿cómo podemos acceder a este nuevo conocimiento, a esta enseñanza acá en Argentina? And he wants to know how we can get access to this new teaching in Argentina. Next weekend we'll conduct class in Buenos Aires. Mm-hmm. La próxima semana tenemos un curso de dos días en la ciudad de Buenos Aires. Bien. 14 y 15 de abril. 14 y 15 bien. De abril en la ciudad. Y va a seguir viniendo, esperamos que siga viniendo. Queremos que siga viniendo a Argentina. Are you going to come back to Argentina also? We wait that, we hope. This inner perception process is actually from my working experience. Este curso de percepción interior viene de mi experiencia de trabajo. My practice experience. Y también de la experiencia de mi práctica. Our human being, we have a physical body and qi and mind. Before the qigong practice, more focus is the physical body and the qi, just the mind, mental state, not so much. Entonces nosotros como seres humanos tenemos cuerpo físico, energía, qi y mente. Anteriormente el Qigong trabajaba más, se enfocaba en el cuerpo físico y en la energía, y no se preocupaba tanto, no entraba en los estados de la mente. I work in Qigong recovery. This can work more than 20 years. I realized some practitioners, they get recover, they get healthy very easy, very fast. But some they can recover, get healthy, cure the problem, very slow, very difficult. Yo estuve trabajando 21 años en un centro de recuperación y realmente veía que algunos practicantes se recuperaban de una forma muy rápida y otros, en cambio, tardaban mucho y era a veces muy difícil recuperarse.
Maybe they practice a lot, or the teacher, the master help a lot, still progress very slow, very difficult. Y aun cuando ellos practicaran mucho y los maestros los ayudaran mucho, aun así los progresos eran muy lentos. In the year, I think from 2004, I start to work mentally. Y entonces, desde el año más o menos 2004, comencé a trabajar con ellos en un punto de vista más mental. And also from there, I realized a lot of people, the problem, physical problem, is actually the main reason is from mental block, mental character problem, thinking problem, mental point problem. Y entonces yo me di cuenta que trabajando así con ellos, que muchos de los problemas físicos tienen su clave en los problemas de bloqueos mentales, problemas de pensamientos, problemas de carácter. Eso da origen a esos bloqueos. Another thing is a lot of young people, they don't have so much time to do the qigong practice. La otra cosa es que mucha gente joven no tiene tiempo suficiente para hacer la práctica de qigong. And some are lazy. Y algunos encima son un poco vagos. So if direct teach they go to mentally, direct clear the problem from the root. Entonces, si yo los guío a ellos a ir directamente a la mente, directamente yo estoy limpiando el problema desde su raíz. In China, I'm a psychologist also. Yo soy psicólogo en China también. Mental health direct influence the physical health. Y la salud mental directamente influye en la salud física. I think if people realize this is their health, their life, will improve a lot. Y pienso que si la gente se da cuenta de esto, su salud y su vida toda va a mejorar muchísimo. Qué bueno. Qué bueno que viene a traernos esta sabiduría. Thank you for bringing us this wisdom. Muchas gracias. Thanks. Thank you.